Parque Natural de las Fuentes del Narcea de Gaña e Ibias, declarado en el año 2002, ocupa el sector más occidental de la cordillera cantábrica, desde Somiedo a los Ancares de Lugo. Dentro del parque se sitúa la conocida Reserva Natural Integral de Muniellos, que fue declarada por la UNESCO como Reserva de la Biosfera. Además, este parque, a nivel europeo, se encuentra dentro de la Red Natura 2000, por estar declarado Zona de Especial Conservación y zona de especial protección para las aves. Este espacio debe su nombre a que en él se incluyen los nacimientos de los ríos Narcea e Ibias y las partes altas de sus primeros afluentes. Un paisaje totalmente cambiante y vibrante en las cuatro estaciones. Invierno es una época de contrastes. Nada tienen que ver las laderas orientadas al sol, las umbrías o la temperatura que hay en los fondos de los valles, normalmente helados, a 500 metros de altitud, o la nieve que suele cubrir las montañas en las zonas altas de Leitariegos, con su pico más predominante, que es el Cueto de Arbas, a 2007 metros. En este ambiente, que normalmente suele estar nevado en los meses de enero, febrero y marzo, es donde tiene lugar la selección natural. En el manto helado se pueden leer las huellas de los animales, como las de los lobos. Es para ellos época de celo. Se mueven por los senderos en busca de presas, algún ciervo, algún rebeco, algún jabalí que no ha podido pasar la nevada, o bien van camino del aguardo, donde se ocultarán durante el resto del día. Es una buena época para salir al monte, para estudiar los rastros de la fauna, para hacer senderismo invernal por estos bosques desnudos de robles, de hayas, de abedules, donde poder practicar rutas en raquetas de nieve por el Parque Natural de las Fuentes de Narcea de Gaña e Ibias, fotografía de naturaleza y observación de fauna en general. Bajo la capa de hojas muertas en los bosques, podemos encontrar todavía bellotas, ayucos y frutos del serval o del acebo, así como numerosos invertebrados que sirven de alimento para muchas aves y mamíferos. Los acebos o chardones juegan ahora un papel fundamental como alimento y cobijo para la fauna. Muchas aves se van a alimentar en el invierno del acebo. El juego de las nieblas con las montañas y el progresivo aumento del fotoperiodo dice a los árboles y arbustos que va siendo hora de cubrirse de hojas, de flores y colores. Con la primavera y las hojas nuevas retornarán las aves viajeras como los cucos, torcecuellos, alcaudones o las águilas culebreras y calzadas. La osa saldrá de su osera con sus pequeños osednos que nacieron allí en lo más crudo del invierno. Es tiempo de celo del urogallo, que mantiene en este parque natural
las últimas poblaciones asturianas. Saldrán también de la hibernación los erizos, reptiles, anfibios o los lirones, y comienza el apogeo de los insectos, que servirán de alimento a currucas, mosquiteros, lavanderas, carboneros, herrerillos y tantas otras aves. Junto a la desaparición de la nieve, una oleada de verdor va a ir ascendiendo desde el fondo de los valles, bosque arriba. Muchas zonas altas del Parque Natural de las Fuentes de Narcea de Gaña e Ibias, de suelos silíceos y ácidos, se van a teñir de rojizos y morados por los brezales, también algunos de color blanco, que contrastan en esta época con el verde brillante, rabioso, de las hojas recién salidas en hayas y abedules. Es la época, en marzo, sobre todo abril, donde comienza un mosaico colorido, lleno de flores y aromas que atraerán también a las abejas en esos inmensos brezales. En una comarca también con una larga tradición apícola que se puede ver en los numerosos cortines, antiguas construcciones para proteger las colmenas del ataque del oso. Todos los ríos, cascadas y riachuelos bajan henchidos de agua tras el deshielo primaveral. Es tiempo de celo de la mayor parte de animales. Se llena el monte de los cantos de las aves, del tamborileo, de los pájaros carpinteros reclamando su territorio. Y como no, del oso pardo. Es el tiempo en que las osas paridas salen de las oseras y los machos buscan hembras para reproducirse. Es tiempo también en el que suben las vacas a las numerosas brañas de la comarca. El verano es la época del juego de los niños en los numerosos ríos de este parque natural, acompañados del bosque de ribera, de alisos, arces y sauces, donde viven también el mirlo acuático, el martín pescador, la nutria y anfibios tan interesantes como la salamandra rabilarga o el tritón ibérico. Es tiempo también de independencia para los osos de segundo año, que abandonaron la compañía de la madre ya por el mes de mayo, y tendrán que buscar alimento en los cerezos, los ciruelos, las moras, los arándanos y otros frutos carnosos de esta época veraniega. Lagarto verdinegro, tritón ibérico, salamandra rabilarga, anfibios y reptiles que son fáciles de ver durante el verano para poder estudiarlos y fotografiarlos con más detalle. En verano aún puede llover y caer una buena tormenta o cubrirse nuestro paisaje de nieblas en este rincón de la España verde. Un lugar aquí en las montañas que va a estar frecuentado por miles y miles de vacas de la raza asturiana de los valles y que permanecerán aquí hasta bien entrado el otoño. Y a finales del verano, cuando ya el calor disminuye, será una buena ocasión para retomar las actividades de observación de aves, de osos o de lobos que campean su territorio en busca de alimento para las crías que salen ya de sus loberas. La luz del sol más lateral y el descenso de las temperaturas, los verdes comienzan a mezclarse con amarillos y ocres. El otoño es la época de la poesía en los bosques caducifolios del norte de España. En este parque natural tenemos las masas forestales autóctonas más extensas de Asturias: muniellos, valdebois, ermo, leitariegos, xunqueras o los bosques del Valle del Coto y el Cabreiro, por ejemplo.
Los animales aprovecharán el otoño para alimentarse de frutos secos, de avellanas, castañas, bellotas, ayucos, y engordar para poder pasar la estación fría. Otros, sin embargo, se habrán ido y algunos reptiles, anfibios y mamíferos optarán por la hibernación. Los pájaros carpinteros se atiborran de insectos en los troncos podridos del bosque, mientras que algunas laderas comienzan ya a olvidarse del sol. Y mientras los habitantes locales recolectan castañas, los animales del bosque hacen lo propio con los frutos secos. En especial, el oso pardo entra en lo que se conoce como un periodo de hiperfagia, en el cual, alimentándose de frutos secos cargados de grasa, como las avellanas, las castañas, las bellotas o los ayucos, es capaz de ingerir entre 3.000 o 4.000 calorías al día para cargarse de grasa y mejor afrontar la llegada del invierno, en el cual algunos, sobre todo las osas, se meterán en las oseras para parir a sus tiernos osetnos. Otros osos, sin embargo, permanecerán en los meses de noviembre, diciembre y enero en los fondos de los valles más térmicos, donde entre la hojarasca todavía pueden encontrar bellotas y castañas que con la humedad se mantienen todavía comestibles. La llegada de las lluvias, de las primeras heladas en los fondos de los valles, la mayor duración de las noches, nos va a anunciar cambios en el paisaje. Las laderas cubiertas de arraclán van a ser visitadas por los osos, mientras los pájaros del bosque se atiborran de frutos e de invertebrados. Es una época, sin duda, de las mejores del año para visitar, recorrer, fotografiar y estudiar la fauna y flora en estos bosques caducifolios de la cordillera cantábrica occidental. Es sin duda una buena época también para intentar la observación de los lobos en alta montaña, siguiendo sus rastros, estudiando dónde se ubican y esperándolos al amanecer. Con suerte, quizá podamos ver alguno de estos animales tan perseguidos en la historia y también ahora en la actualidad. El Parque Natural de las Fuentes de Narcea alberga una población formidable, tanto de osos como de lobos. Y desde Natur os invitamos a acompañarnos por estas montañas para su estudio, contemplación y conservación.